Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al interrogatorio. Soy Silvestre López Portillo. El invitado del día de hoy, desde pequeño, ha demostrado que puede sufrir de personalidades múltiples. Ha sido un longe, un diablo, un portero, un pseudointelectual, un pájaro, un perro, un dragón y un burro. Ha sido el único en imponer la moda del peluche a nivel internacional. Además, pese a muchos y algunas críticas, es el director de la película mexicana más taquillera de la historia del cine de nuestro país, con 600.377.752 pesos y una asistencia de 15.201.186 personas. El interrogatorio le da la más cordial bienvenida a la Universidad de las Américas al escritor, productor, director, Eugenio Derbez. Pero son muchos. Exacto, exacto. ¿Cómo están? Gracias. ¿Café? Ay, sí, pese a muchos. Sí, ¿verdad? Y miren que hemos tenido charlas sobre cine. Sí, caray. ¿Verdad? Ahorita lo vamos a platicar poco a poco, pero sí, desgraciadamente pese a muchos. Yo lo sé. Bueno, ahora sí que, bienvenido, esta es tu casa. Ya viste que todo está dado para, hecho por los chavos, todo está muy bien. Muy bien. Realmente. Muy lindo. Aparte ya tenía como, creo que tenía 4 años que no venía a Puebla. Sí. Entonces, estoy listo, contento. Bueno, vamos a empezar. Venga. Nombre completo. Eugenio González Derbez. ¿Dónde nací? Me quité el González y me dejé el Derbez. Yo lo sé. ¿Dónde naciste? En México, mexicano, chilango. ¿Cuándo? Perdón, pero ya qué. ¿Cuándo naciste? 2 de septiembre, 61. No. ¿Del año estás chavo? Sí, soy un niño. No sé. ¿Quién es tu padre? Mi papá, publicista, fue... mi papá tuvo la primera agencia de publicidad en México, que fue Publicidad Salas. Aquí están muy chavos los chavos, pero fue el que trajo a México el gran premio de los 84 mil pesos con Pedro Ferriz. Luis, Santa los Cruz. Exacto. Los catedráticos, en fin, era productor de televisión y publicista. Murió hace 27 años. Uh-huh. Estaba chavito cuando murió. ¿Quién es tu madre? Mi madre, actriz de telenovelas, de películas, de teatro, Silvia Derbez. Uh-huh. Y pues creo que gracias a ella estoy aquí, no físicamente, sino en la carrera. ¿Tienes hermanos, Eugenio? Una hermana nada más. ¿Qué hace? Tengo una sola hermana que es una cosa muy chistosa porque... ella es más chistosa que yo, pero odia la carrera. Entonces no soporta las cámaras, no soporta las entrevistas, no soporta la gente. Pero si tú nos pones a los dos en una fiesta, me desaparece. O sea, la chistosa es ella y yo soy el amargado. Fíjate. Entonces es muy curioso. Y al revés, si la traes una entrevista, bueno, no hablas. Sí. Entonces, muy curioso. Obviamente te tengo que poner, ya te estás adelantando, pero... ¿Por qué escoges el Derbez? ¿Qué te dijo tu papá cuando dijiste voy a escoger el Derbez? No, fue muy curioso porque hubo una discusión. Uh-huh. Mi papá, al ser publicista y tenía su agencia de publicidad, que era Publicidad Salas, mi papá se quitó el González también porque decía que era muy común, ¿no? Entonces no quería Publicidad González, como que se lee, ¿no? Entonces buscó el apellido de su mamá y no sé qué, Salas. Entonces pone Publicidad Salas. Entonces yo, en el trabajo de mi papá, yo llegaba a la oficina de mi papá y era, ya llegó el niño Salas. Llegaba yo a los foros de Televisa y, ya llegó el niño Derbez. Y en la escuela, pues, ya era el niño González. Entonces, yo desde ahí empezó mi problema de personalidades. Entonces, me acuerdo que un día mis papás, a mi hermana y a mí nos dijeron, a ver, ¿cómo quieren apellidarse? Porque igual podemos hacer algo y uniformar esto porque está el nabo que González, Salas, Derbez. Entonces dijimos, no, pues a nosotros nos da igual. Pero cuando empiezo a trabajar, pasa lo siguiente. Yo digo,
no quiero, pues la típica de, no, yo no quiero que estar aquí por mi mamá. Entonces yo me voy a poner el nombre de mi papá. Y hago una telenovela que se llamó Caminemos. Y en los créditos, era una novela didáctica con Marga López y ni me acuerdo quién salía. Pero en esta telenovela aparece mi nombre como Eugenio Salas. Mira. Entonces, porque dije, yo quiero brillar por mí mismo y no quiero colgarme del apellido de mi mamá. Y entonces, pues me puse Eugenio Salas. Y donde llegaba me decía, ay, Eugenio Salas, tú eres el hijo de Silvia Derbez. Sí. Y a los 6 meses dije, no, ya. Creo que esto no está funcionando. Ni me ayudan y nada más me está quitando ciertas oportunidades. Entonces me volví a regresar al Derbez. Porque el González definitivamente como que... Tampoco. Como que no, no. Entonces Eugenio González. Dejé el apellido materno. Eugenio González. Eugenio González. Director, productor. Como no. Que le falta, ¿no? El Derbez. El Derbez como que tiene más personalidad. ¿Cómo entonces, es crecer con Silvia Derbez? Con tu madre, por Dios. Tómate, toma. Crecer con mi madre. Tómate, yo también, ándale. ¿Eh? ¿Cómo estamos es en confianza, digo. No, está rico, además está muy bueno. No sé qué marca sea, pero... Udlap, voy a pedir. Más sentido. Crecer con mi mamá fue algo muy curioso. Uh-huh. Porque mi mamá era muy clavada de su carrera. Entonces, por ejemplo, me acuerdo muy bien que yo estaba muy chiquito y todavía no alcanzaba yo a entender, pero le ofrecen la telenovela de María Isabel. Uh-huh. La primera María Isabel, antes de la que se hizo en cine con Silvia Pinal y pues antes de las que se hicieron en telenovelas. Todas las Marías. La primera María Isabel. Entonces, un día me acuerdo que yo no entendía, nada más me acuerdo que nos subimos al carro y agarramos carretera y fuimos a dejar a mi mamá a un pueblo, como a 2 horas de México. Pero pueblo, y ahí se quedó mi mamá. Y la fuimos a recoger como 2, 3 días después. Y fue a entrenarse, fue a aprender a... dialecto, aprender a caminar, aprender a vestirse, aprender canciones, aprender una cantidad de cosas. Y ese tipo de cosas como que no las... Pero yo decía, pero ¿por qué mi mamá la vamos a dejar aquí en este pueblo? No, pues aquí se va a quedar unos días porque tiene que... Y luego ya más grande aprendí lo que hacía mi mamá y cómo se prepara para sus papeles. Y así era mi mamá de clavada e intensa. Uh-huh. Y luego pues llega uno a Televisa donde la actriz se pone el chícharo y dice, pues, ¿qué tengo que decir? Y como que sí te hace un cortocircuito de cómo se preparaban las actrices y los actores de antes y cómo ahora no tienen la misma preparación, la misma hambre quizá. Pasión. Le llamaría yo. Entonces, me acuerdo que yo nunca, no recuerdo a mi mamá dormida. Toda la vida yo, si me levantaba a las 3 de la mañana, estaba estudiando sus libretos, estaba preparando el desayuno, estaba haciendo la lista de lo que se iba a hacer mañana. Nunca nos faltó mamá. Era algo muy curioso porque se partía en 20. Entonces luego me decían muchos compañeros, oye, ¿qué se siente que tu mamá pues, no te pela? Y yo, será abandonado. Si me hizo el sándwich, si me hace la tarea. Y al contrario, es que mi mamá en las tardes se va a jugar cartas y pues no sabe. Y tu mamá que trabaja, supongo que menos. O sea, no, al revés. O sea, mi mamá sí me hace caso, sí está conmigo y nos atendía muy bien. Entonces... Fue, la verdad, una experiencia de vida porque yo aprendí a admirar esta carrera gracias a ella, porque vi cómo amaba la carrera, cómo se partía en mente para ser madre y actriz y cómo logró llevar una carrera exitosísima en cine, teatro, televisión y a la vez una gran familia. ¿Cómo fue tu secundaria, prepa? ¿Cómo te la pasaste? Pues fui un niño muy buleado. Sí. ¿Por qué se ríen? Sí, no es gracia. No puedes decir algo en serio, se ríe. Dios. Eso me pasa mucho. Me pasa que cuando digo cosas serias, la gente se ríe. Por ejemplo. ¿Sí? ¿No? Platícame a mí, dime. Luego, te lo juro, luego paso a recibir premios y digo, híjole, ¿qué voy a decir? Tengo que decir algo chistoso. Y luego digo, bueno, pues ya ni modo, ya lo que sea. Y nada más me paro y digo, buenas noches. Y la gente se empieza a reír. Entonces, me ha sucedido, el otro día me pasó en un estacionamiento, no me acuerdo cuál fue el motivo, pero el caso es que yo me quería quejar de algo y le digo al que me atiende, le digo, oiga, tráigame al gerente porque quiero hablar con el gerente. Entonces, empiezo a mostrar, le digo, no, oiga, no, estoy en serio, tráigame al gerente, quiero hablar con el gerente. Y entre más me voy enojando, más se reía.
Pues sí. Era como si estuviera haciendo yo un personaje, no sé qué veía el hombre, pero entre más me enojaba, yo le decía, a ver, quiero hablar con el gerente, tráigamelo ahorita, si no, no me voy. Que no se vaya. Sí. Llegó un momento en el que dije, no, pues esto no está funcionando. Me agarré mi coche y me fui. Pero sí me pasa mucho que la gente no piensa que estoy hablando en serio. Cuando mis facturas, el nombre de mi compañía es Fulano, Mengano y Asociados, SADCB. Entonces, cada vez que llego a un lugar y me dice, ¿me da factura? Sí, me ha dado los datos. Fulano, Mengano, ay, no, ya en serio. Le digo, ¿es en serio? No, ya en serio. Y ahí estoy discutiendo porque no me quieren poner la factura porque creen que les estoy cotorreando. Pongámonos serios. Fuiste un niño muy buleado. Fui un niño muy buleado, porque era yo muy, muy chistoso. Físicamente era yo muy chistoso. No traigo fotos ahorita, si no se las hubiera enseñado. Por ahí alguna vez en mi Twitter subí una que otra, pero era yo muy orejón, de flequito siempre, y tenía una cara muy chistosa. Entonces me molestaban mucho sobre todo con lo de las orejas. Ya luego me creció la cabeza y como que se emparejó. ¿Se emparejó? ¿Pero si te diste dos, tres veces? No. Eso yo era pacífico, tranquilo. Me querían mucho, pero sí me... Ahí viene el orejón, ahí viene... Hasta la fecha me encuentro a mis... El otro día me encontré a unos compañeros y mis hijos. ¿Por qué te dicen así? ¿Ya saben? ¡Orejón! ¿Qué pasó, oreja? ¡Dumbo! Y mis hijos, ¿pero por qué te tratan así? Sí. Pues es desde la escuela. Pero era, la verdad, era un niño... Empecé siendo muy buen estudiante y terminé siendo muy mal estudiante. Y entonces lo que yo hacía, que fíjate, yo no sabía que tenía la capacidad de hacer reír, pero como que lo intuía, o sea, no sabía yo que podía ser comediante, pero cuando no estudiaba, llegaba yo al examen y empezaba yo a contestar las preguntas con humor. Entonces, cuando no me sabía yo una pregunta, empezaba a echarle un choro en la respuesta, que tuviera humor. Entonces me decían, no sé, los niños héroes, los seis niños héroes eran cinco y mencionaba cuatro y ponía chistes y entonces los maestros se reían y al final me acuerdo que muchas veces me decían, por favor, Eugenio, estudia, me caes muy bien, de verdad, me caes muy bien y me reí mucho con lo que escribiste y nada más por eso te pasé. El humor te salvó, Eugenio. Pero estudia. Y no sabes cuántas veces el humor me ha salvado. El humor también para... El humor mata carita. En serio, de veras. O sea, no hay si no son carita y no tienen lana, humor. Sí. Se sientan defraudados, no se digan, híjole, es que estoy prietito, estoy chaparro, es que estoy gordito. Si son chistosos, más que suficiente. El humor es un gran afrodisíaco. Luego, ¿dónde decides estudiar actuación? ¿O por qué? Empieza como que esta disyuntiva de qué quieres ser y yo no sabía qué quería ser. Y decido ser actor primero que nada porque dije, como yo quería ser todo, yo quería ser doctor, corredor, piloto, deportista, todo, como buen niño que quiere ser bombero, policía y demás. Entonces un día dije, claro, voy a ser actor porque soy actor, voy a poder hacer todo. Y de la otra manera me voy a tener que hacer una cosa. Entonces... Empiezo a estudiar, y claro, porque veía la carrera de mi mamá y me encantaba, y empiezo a tomar clases con Julio Castillo, que era un gran director, que ya murió, y empiezo a tomar clases también en el CEA de Televisa. Fui de la segunda generación del CEA, cuando apenas acababa de abrir, no estaba todavía muy bien, la verdad estaba muy chafa, pero acabo tomando clases sueltas por aquí y por allá, pero la verdad es que tomé muy, muy, muy pocas clases de actuación. De actuación. Hay una cuestión, me muero de ganas, por favor, dime, ¿dónde estudiaste cine? Yo estudié cine en un... Era un instituto que estaba sobre Avenida del Conscripto, que se llamaba Instituto Mexicano de Cinematografía. ¿Como el IMCINE? Como el IMCINE. Yo leí el IMCINE, estudió cine en el IMCINE, es como estudiar pesca en la Semarnat o qué, o sea... No. Se llamaba igual que el IMCINE. Luego sale al segundo año que estábamos ahí, aparece el IMCINE. Yo no sé cómo estuvo bien la historia, pero es que aparece el IMCINE y discuten por el nombre el IMCINE con la academia, que era muy pequeña. Pequeña, pero salió gente muy importante de ahí. De ahí estuvo estudiando Rodrigo Prieto,
¿En serio? ¿Estudias con Rodrigo? Gran fotógrafo. Él fotografió. De nuestras grandes glorias, que estaba nominado al Oscar varias veces. De hecho, es el fotógrafo de... El Lobo de Wall Street. El Lobo de Wall Street. Ahora. Rodrigo Prieto estuvo ahí, fuimos compañeros durante... Yo iba un año arriba de Rodrigo. Yo estuve ahí 3 años, él estuvo como 2. Luego la escuela le piden el nombre y entonces mi escuela tuvo que ponerse Instituto Mexicano de Cinematografía y el último año y teatro. Le tuvieron que poner el y teatro para que... Pero estaba en Avenida El Conscripto, ahí en La Herradura, y y era muy buena escuela. La verdad, ahí estuvo también Ilse, la de Flans. Ivonne. Uh-huh. Ivonne, la de Flans. El hermano de Manuel Ascano, que es un gran fotógrafo de cine. En fin, gente muy importante. Era una escuela pequeñita, pero la verdad es que dio muy buenos frutos. Ahí estudió cine, luego desaparece la escuela. Justo el año que salgo, Rodrigo se pasa al CCC y acaba su carrera allá. Pero así es como empiezo a estudiar cine, más no porque quisiera ser director, sino por querer complementar mi carrera de actor. Entonces decido que para ser mejor actor tengo que estar como empapado de todo y decido estudiar la carrera de cinematografía para entender todo cómo va mejor detrás de las cámaras. Y nunca ejercí porque... ¿Por qué? En esa época era la época justo de las ficheras, un tipo de cine que no está muy, muy padre, la verdad. Uh-huh. Terminé la carrera en el 82, 83. Entonces no estaba... Muy divertido. No estaba muy divertido el cine. Entonces acabo regresándome a la actuación. Pero me encantó el cine. La verdad hice una muy buena carrera. Y las películas que hice, me acuerdo incluso que Rodrigo Prieto, porque pues, ahorita ya tengo de aquí presumir, pero cuando vio mi tesis... Fue el de los que más me chuleó mi tesis fue Rodrigo Prieto. De hecho, me ofreció su casa y en su casa hicimos el estreno de mi tesis. Entonces... ¿Se puede saber? ¿Tu tesis es docu, ficción, es un corto? Cortometraje de drama, fíjate, curiosamente. Uh-huh. Y ahí fue donde me di cuenta que me salía bien el drama, además de la comedia. Ok. Y justamente cuando estaba yo haciendo No sé hacer tan devoluciones, yo quería hacer un final muy fuerte, porque me había dado cuenta que en mi corto de mi tesis, desde entonces, decía yo, es que la gente al final de mi corto en mi escuela les pegaba muy duro. Yo quiero algo así de fuerte, pero todavía más. Y es donde me decido hacer un final fuerte para No ser tan devoluciones. Pero sí, estudié ahí. Fíjate, ¿cómo entras a Anabel? ¿Qué fue esta parte? ¿Cómo entro a Anabel? Anabel, pues fue como un poco accidente. Uh-huh. Estoy en Televisa pidiendo trabajo desde toda mi vida, desde muy chavo, pues hice novelas desde los 12 años, luego dejé un ratito, luego a los 19 regresé a hacer una que otra telenovela y seguí tratando de pedir chamba y no me caía nada importante. Ya sabes, aquí está la carta, Árbol 3, Sombra 2. Sombra 2. Entonces, después de un rato de estar pide y pide chamba, pues tú dejas tu foto en donde sea, la cosa que te contrate. Entonces yo iba... Mujer, Caso de la Vida Real, La Telaraña, Tres Generaciones, creo que se llamaba un la programa, tela. No sé qué, y Chabelo, Anabel, lo que fuera. Uh-huh. Y un día me llaman para Anabel, y ahí es donde por primera vez me doy cuenta que tengo capacidad de hacer reír a la gente. Uh-huh. Antes de eso, para mí, la actuación era lo que yo había vivido con mi mamá, que era drama, y yo quería ser actor serio, yo quería ser actor dramático, y demás, y la comedia nunca pasó por mi cabeza. Fíjate. Cuando llego a Anabel, me empiezo a dar cuenta que puedo hacer voces, que puedo hacer personajes, y me descubro como comediante. Le gusta mucho el trabajo al productor, que me invitaron nada más así de... Pues, vente como actor invitado una vez. Uh-huh. Y luego me invitan una segunda vez, y para la tercera me dice el productor, que era Enrique Segoviano, me dice, oye, iba a entrar Rodolfo, ¿cómo se llama el hermano Mario Becerres? Rodolfo... Pues Becerres. Rodolfo, no, el de Cachún, hombre, Rodolfo Rodríguez. Ah, pues es que también estabas con... tú también pasaste por Cachún. Yo pasé por Cachún un ratito, pero iba a entrar Rodolfo, el de los lentes, hombre. Bueno. Y ya no va a entrar, te quieres quedar de planta, y dije, bueno, de planta o de cualquier otro papel me quedo. ¡Claro! Y ahí es donde empiezo a mi carrera como comediante,
Y a partir de ahí, pues mi carrera despega. Uh-huh. De los 19 a los 27, hice muchas telenovelas de las cuales nadie se acuerda, ni yo. Y a partir del 27 que entró Anabel, mi carrera cambia, y mi vida cambia. ¿Cómo es salirse de Anabel? Resulta que me doy cuenta que tengo la capacidad de hacer reír. Uh-huh. Y empiezo a disfrutarlo y empiezo a darme cuenta que también puedo crear, cosa que, como te dije hace rato, desde la escuela yo sabía que tenía cierta capacidad, pero como que en ese momento todo empezó a coincidir. Entonces, me daba mucha ilusión y me daba mucho gusto hacer reír al staff, porque les tenían prohibido reírse. Ahora yo me encanta que se ríe el staff, pero en ese entonces era nadie se puede reír. El director se enojaba mucho si alguien se reía. Entonces, mi reto era pues andar fregando a los compañeros, ¿no? Entonces, yo sabía que se iban a reír y me guardaba mis chistes. Entonces me ocurrió un chiste y decía, lo voy a guardar para cuando estemos grabando para que los regañen. Y entonces a la hora que estaba la grabación, justo cuando sabía que no se podían reír, soltaba una cosa y se reían. Y entonces llegó un momento en el que me empezaron a llamar la atención. Me empezaron a decir, oye Eugenio, no te salgas del libreto. Le decía, pero es que está muy chistoso. Y de verdad eran cosas chistosas porque se reía el staff. Me decían, pues sí, pero no te puedes salir del libreto. Y llegó un día, y la verdad lo tengo que decir. Dígalo. Si me lo están preguntando, en que un día Anabel, me acuerdo que me llamó detrás de cámaras después de estar haciendo varios chistes y que la gente se reía, me dijo, flaquito, te tengo que decir que el programa se llama Anabel. Uh-huh. Entonces aquí la chistosa soy yo. Uh-huh. El ya llegará el día que tengas tu programa. Yo creo que lo dijo como... Se va algún como día, mijito. Cuando tengas, produces, ¿no? Uh-huh. Y me dijo, ya te llegará el día que tendrás tu programa, pero mientras aquí, la chistosa soy yo. Uh-huh. Entonces te pido que, por favor, pues, respete los libretos. Y ahí fue donde me di cuenta que, pues que sí, que efectivamente era el programa de Anabel y que yo ahí no tenía para dónde crecer mucho. Uh-huh. Y sentí que me estaban ya limitando, que ya no había manera de... Porque aparte yo le decía, pero es que yo lo hago por el bien del programa, o sea, no lo estoy haciendo por falta de respeto, ni me estoy robando tus chistes, estoy aportando cosas al programa. No lo queremos, muchas gracias. Entonces fue donde dije, no, yo creo que tengo que empezar a volar. Y es donde decido salirme de Anabel y a empezar a escribir mi propio programa y así fue como nació Al Derecho y Al Derbez. Y Al Derbez. Digo, porque no es tan fácil. Dos cuestiones. Una, ¿en algún momento no le dijiste, mamá, ayúdame, ábreme una puerta? No. ¿Nunca? ¿De verdad? Mi mamá me decía continuamente, déjame presentarte con los productores. Y yo le decía, no, mamá, porque yo llevo toda la vida aquí. Yo siempre acompaño a mi mamá a las grabaciones. Y me dice, le digo, todo mundo, todos los productores saben que soy tu hijo. Y saben que me quiero dedicar a esto. Lo saben. Si no me quieren contratar, es por algo. O no les gusto, o piensan que... Es muy curioso, ¿eh? A mí me pasó, por ejemplo, con uno de mis escritores que un día dijo, oye, mi hijo quiere empezar a escribir, ¿por qué no lo metemos? Y yo dije, y me acordé y dije, yo creo que esto es lo mismo que les pasó a los productores. O sea, dices, lo está metiendo porque es su hijo, no porque sea bueno. Uh-huh. Y posiblemente el chavo sea bueno, pero la primero que te dice alguien que trabaja contigo, oye, ¿puedo traer a mi hijo a trabajar acá? Dices, híjole, se me hace que... no va a funcionar y lo está trayendo porque es su hijo y lo voy a tener que aceptar porque es su hijo. Y entonces, eso creo que le pasó a los productores, que sentían que yo era el hijo de Silvia Herbés y que estaba ahí porque era su hijo, no porque tuviera talento. Entonces, me cerraron muchísimas puertas, tú no tienes idea, con Pimstein y con Ernesto Alonso, que fueron los dos productores de cabecera de mi mamá, nunca tuvo una oportunidad. O sea, posiblemente sí, de verdad, de aquí está la carta y se acabó, pero nunca me dieron una oportunidad seria, y me costó mucho trabajo por lo mismo. Y por lo mismo yo no quería que mi mamá me impusiera porque sentía que iba yo a estar impuesto en lugar de que estuviera yo a gusto. Así es que nunca le pedí a ella. Segunda cuestión, ¿cómo es presentar un proyecto? ¿Cómo presentaste? Porque se piche un proyecto, ¿no? ¿Cómo presentaste primer programa? Qué bueno que toques el punto porque es una cosa que además les comento mucho a los jóvenes, principalmente. Durante muchísimos años... Te estoy hablando desde los 19 años que me acuerdo que regresé a Televisa y empecé a trabajar. Adopté la idea que todos tenemos en la vida de voy a pedir trabajo. Uh-huh. Y que ustedes seguramente dicen, es que saliendo de la universidad voy a pedir trabajo. Y entonces empecé a ir a pedir trabajo. ¿Y qué pasó? Nada.
nunca me dieron nada, nunca me hicieron caso. Y yo iba año tras año y mes tras mes y tocaba puertas y decía, aquí está mi foto, no sea malito, ahí le encargo, mire, yo soy, yo hago aquí. Nunca me hicieron caso. O sea, llegué a encontrar mis fotos que acaba de dejar al día siguiente en la basura. Nunca me hicieron caso cuando pedí trabajo. Hasta que un día el chip me tuvo que dar, cambia, y me di cuenta que lo que tenía que hacer no era pedir trabajo, sino ofrecer trabajo. Y ahí es donde empiezo a generar mi propio material, y en lugar de ir a pedir trabajo, me siento con unos amigos, empiezo a desarrollar un libreto, les prometo que en cuanto se haga el programa les voy a pagar, me siento con 4 o 5 de ellos, desarrollamos Al Derecho y Al Derbez, llego con un libreto y llego a Televisa por primera vez a ofrecer en lugar de pedir. Llego con Eliseo Murguía y le digo, tengo este proyecto, léalo. A los 3 días me estaban llamando para decirme, lo queremos hacer. Y ahí es como cuando nace la primera oportunidad de hacer mi propio programa, y a partir de ahí dije, wow, qué maravilla. Lo mismo me pasó con No se aceptan devoluciones. A mí no me querían contratar en cine por ningún motivo. ¿Qué hice? Pues dije, pues lo mismo que hice con la televisión, voy a escribir mi propio libreto y lo voy a presentar, y gracias a eso hice mi película. Y así le he ido haciendo en toda la vida. A partir de que entendí la lección de que no hay que pedir, sino ofrecer, me cambió todo. Luego te vientes No Tengo Madre. ¿Cómo te fue con Nota? ¿Cómo te fue? Cuéntales, porque no es... No todo es miel sobre hojuelas, ¿no, Eugenio? No todo es miel. No Tengo Madre fue técnicamente un fracaso. Pero yo lo considero a nivel creativo el proyecto más arriesgado y que más he disfrutado. Y el que, si yo tuviera que ver algún trabajo que yo he hecho, lo que yo pediría ver sería No Tengo Madre. Porque de verdad fue una telenovela que rompió muchas barreras. Yo lo que quería hacer era una cosa diferente, totalmente diferente. Y no como las telenovelas que hacen ahora, y no porque las esté yo criticando. Simplemente las telenovelas de ahora son como sketches del Canal de las Estrellas, pero de una hora. Yo quería hacer una novela real de comedia. O sea, actores dramáticos actuando de verdad, en serio, pero que las situaciones fueran totalmente absurdas. Y entonces empiezo con No Tengo Madre y empezamos a hacer una cantidad de cosas absurdas que la gente no entendía. Y creo que no conocían todavía muy bien mi estilo, y las señoras querían ver una novela seria y acaban viendo una cosa muy rara, ¿no? Y quizá no entendían por dónde iba mi tipo de humor, mi estilo de humor, y acaba siendo un fracaso. Pero el poco tiempo que estuvo la novela al aire, la verdad es que la disfruté mucho. Fue un gran experimento. ¿Ese fracaso tiene consecuencias con Derbez en cuando? ¿A la hora de hacer un siguiente proyecto, a la hora, hay alguna consecuencia o algo? Nada. No, ahí sí ninguna consecuencia. O sea, con la empresa o con el público, no. Yo creo que simplemente el público al que iba enfocada la novela, que eran las amas de casa, no le entendieron. ¿Por eso? No, pues no es mi estilo, y acabamos acabé regresando al programa de sketches. Obviamente, como en el cine, hacer una segunda película creo que es más difícil que la primera. Sí. ¿Cómo fue hacer un segundo programa unitario, o sea, un segundo? ¿Cómo fue? Yo pensé que después de haber hecho Al Derecho y Al Derbez, siempre te queda esta sensación de, híjole, ¿ahora qué viene? Ya hice esto, lo siguiente no va a poder ser mejor que lo primero. Y Dios provee. Algo pasa que siempre la creatividad te va a llegar y va a hacer que saques adelante, si tienes talento, va a hacer que salgan ideas nuevas. Así es que luego vino Derbez en cuando, luego vino XH Derbez, luego vino La Familia Peluche, y solito la vida me fue llevando, pero sí pensé, justo cuando acabé el Derecho del Derbez, que fue mi primer programa, pensé que no iba a tener yo capacidad para crear más. ¿Cómo es la experiencia en los mundiales? En irte al mundial, ¿perteneces a otra? O sea, platícanos, ¿es salirte de tu zona de confort o qué? ¿O es muy padre? No tengo idea. Lo peor que, de las peores cosas que me ha pasado en la vida son mundiales y olimpiadas. ¿Por qué, Eugenio? O sea, si no...
Mira, la gente te dice, ay, te vas a ir a Brasil, qué padre. Y creen que de verdad vas a ir. Lo que la gente piensa es, este cuate se va a subir un avión, primera clase, todo pagado, va a llegar, va a ver todos los partidos del Mundial ahí en la cancha, ¿no? Las brasileñas. Cuatro. Dándole cuatro acá, ¿no? Todo, hoteles de lujo. Comiendo bien. Durmiendo bien. Divirtiéndose ahí, haciendo bromas con la gente. ¿No? Riéndose todo el día. O sea, eso es lo que la gente se imagina. Uh-huh. La realidad es otra. La realidad es que te mandan en turista, ¿no? Así vayas a Corea o a donde vayas, es turista. Luego, me pagaron primera clase apenas, creo que el último evento. Todos los demás años fue turista. ¿Dónde van los cómics? Allá van, atrás. Y ahí íbamos todos en bola, te llevan muy limitado de presupuesto, limitadísimo, y tienes un compromiso muy, muy, muy duro. Te voy a poner un ejemplo, casi todos los partidos, Francia, Alemania, Grecia, la mayoría de los eventos han sido en Europa. Lo cual significa que cuando el programa sale en vivo aquí a las 9 de la noche, allá son las 3, 4 de la mañana, uh-huh, promedio. Entonces, lo que tienes que hacer es tú salir a las 11 de la mañana por poner una hora de empezar. Una vez que llegas ahí, empieza a correr el reloj. Entonces, tú sales a las 11 de la mañana y estás todo el día en la calle bajo un sol que ahí les encargo, uh-huh, tratando de sacar la cápsula, que tiene que ser chistosa. Entonces, andas haciendo lo que se te ocurra. Ya que estás todo el día en la calle y llegas a tu hotel por ahí de las 7 de la noche, asoleado, cansado, sin comer o comiendo lo que te encontraste, te pones a editar en friega de 7 de la noche a 11 de la noche, 12. Uh-huh. A las 12 te das un baño, bueno, te duermes una hora, aproximadamente hora y media, de 12 a 1 y media. Uh-huh. Luego te das un baño y te vas al estudio para preparar todo, para que medio ensayes algo y para que salgas al aire a las 3, 4 de la mañana. 6, 7 de la mañana, llegas a tu hotel, desayunas, te duermes una hora y media y otra vez a la calle a la misma rutina durante un mes. Sin sábados, domingos ni días festivos. Y ay de ti si el rating bajó tantito porque es junta y te ponen como chancla. Ahí no se tientan. Es el único lugar donde sí me han dicho, el sketch de anoche fue una porquería. Y tú así de, te cae. Sí, fue una porquería, aquí están los ratings. A la gente no le gustó, así es que a ver para hoy en la noche qué se te ocurre. Y entonces dices, puta, es que teníamos la segunda parte, ¿no? Pues olvídalo. Sí, sí, sí. Y a la basura. Entonces no sabes la cantidad de material que tienes que tirar. Yo aprendí que tenía que tener un colchón. Entonces, aunque te salga la cápsula y dices, no, puta, ya tengo una, pero otra. Porque qué tal si no funciona para mañana ya tener, uh-huh, y no estar a las carreras. Entonces es un verdadero infierno donde no duermes, donde no comes, donde estás todo el día encerrado o en una camioneta con los demás o en un cuarto de edición. Es como un Big Brother Extreme. Uh-huh. Y aparte, con lo nerviosito que soy yo, pues sí llega un momento en que estás como que enloqueces. Empieza el síndrome del jamaicón. Sí. Y a los 3-4 días empiezan a llorar. Te encuentras tus compañeros llorando, que nunca los has visto llorar. Y ¿qué te pasa? Es que extraño a mi novia. ¿Por qué? Y empiezan a llorar porque extrañan a la novia, a la mamá. Es algo muy, muy fuerte porque, uh-huh, al no dormir, al no comer bien, como que empiezas a cambiarte el humor y te peleas, te abrazas, como si estuvieras borracho, ¿no? Sí, sí, sí. Primero te, oye, carajo, pues te estoy diciendo, pues es que tú, ¿quién se comió mi sándwich, carajo? Pues cómprate el tuyo. Y al rato, perdón, hermano, sí, te quiero mucho. Toma mi sándwich. Entonces, es fuerte, es una experiencia muy, muy, muy fuerte. Pasando al otro lado, ¿en qué momento te llega el doblaje? Ha sido Dragón y tú, y de repente, Shrek. ¿Te esperabas el burro de Shrek? No, ¿así? No lo esperaba, pero tenía muchísimas ganas que alguien tomara el riesgo. ¿Qué pasa? Que llega un día, la primera vez que dobló una película fue Mushu. Mushu, con Mulan. En Mulan, el personaje de Mushu. Y me descubro que tengo que decir textos muy extraños, como, ¡ay, qué rico emparedado! Español. Entonces digo, oye, ¿no hay manera que diga yo qué rico sándwich? No le puedes cambiar nada. Digo, pues que nadie dice emparedado. O sea, yo nunca he visto un güey adentro de una pared, o sea. Sí, sí, sí. Pero es Disney. Pero es Disney.
Digo, pero no puedo decir torta, emparedado, comida, lo que quieras, pero emparedado, ¿por qué? No le puedes cambiar ni una coma, ni un punto, nada. No. Bueno, entonces cuando llegue, y puedo, bueno, ¿puedo hacer una vocecita? No, tiene que ser tu voz para que te reconozca que eres tú, sino para que te estamos pagando. Pero pues, si ni me pagan. Pagan muy mal, muy, muy mal el doblaje en México. Y entonces, total, acabo queriendo, cada vez que yo doblaba una película, era la misma lucha. Oye, ¿puedo meterle mano? No. Hasta que llega Shrek. Y el señor Jeffrey Katzenberg. De DreamWorks, que es un visionario, es el primer hombre que manda una película fuera de Estados Unidos y que permite que, en mi caso, por ejemplo, me permite tropicalizarlo y hacer la adaptación. Entonces, yo lo propongo, como siempre lo hacía, y con la sorpresa que aquí me dicen, pues déjame preguntarle, y con la sorpresa que el señor contesta, adelante. Nada más tenemos que revisar qué es lo que pone, firmar una carta de en donde te liberan de... Vaya, en que si yo meto a la compañía en una bronca por andar diciendo estupideces, ¿qué me pasó? La bronca viene contra mí. Esa es una muy buena anécdota. Sí, ahorita les recuerdo. Pero el caso es que me permite por primera vez DreamWorks meterle mano al libreto y hacer una adaptación. Entonces, se hace la adaptación entre mis escritores y yo, hacemos la adaptación del libreto para Latinoamérica. Uh-huh. Y lo que sucede es que cuando viene Jeffrey Katzenberg a ver la película, la verdad le encantó porque decía, no entiendo nada de lo que están diciendo, pero sí noto que la gente se ríe más veces en la versión en español que en la que viene en inglés. Y era lógico porque eran los chistes de la película original más chistes extras que se nos ocurrían. Y aparte que los chistes pues estaban muy tropicalizados. Entonces, funcionó muy bien. Y la voz del burro, que lo puse muy naco, pues como que le va más... como que el burro es burro. Pues, qué gran explicación. Eres grande, Derbez. Entonces ahí dije, pues cómo tiene que hablar el burro, pues como si fuera burro. Y pronuncia malas palabras y ya sabes, como que... ¿no? Y entonces se logra una gran película. La gente como que se identifica mucho con los personajes. Porque nada más fue mi personaje, sino toda la película. Hicimos la adaptación de todas las películas. De toda la película. O sea, sí, estaba hecha la adaptación para todos los personajes, no nada más para el burro. Entonces, tuvo mucho éxito y de ahí en adelante ya empezaron después a imitar las otras compañías y vieron que sí funcionaba. Sí, pues, la anécdota del problema. Ah, pues que me pasó que me acuerdo que estamos... Siempre te ponen un policía, los de DreamWorks, que llegaba un gringo a cuidarte, ¿no? Y de repente decías, ah, está chido. Wait, what is what? ¿Chido? Chido, it's like, it's cool. Y entonces buscaba en internet y se preocupaba y si no encontraba, entonces decía, bueno, a ver, fírmame que... ¿Chido? Que chido, que no es ninguna grosería y no vas a meter en un problema. Y hacían su, ¿no? Y luego hacían su investigación y demás. De repente llega una parte en Shrek 2 donde tengo que decir ir cantando una canción. Y la canción que traía los gringos era una canción que nadie conocemos en México. Y lo mismo me pasó en... Cada vez que vi una canción decía yo, pues esta canción no la conocemos acá. Entonces yo agarré y decía ping-pong. Ping-pong es un muñeco. Y aquí les digo, creo que para esta, y estaba de moda la de la mesa. Mesa, 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 que más aplauda. Le digo, vamos a meter la de la mesa. Y aquí, burra que era, la burra que. Burra que más le trote, sí, la burra que más le trote, no. Le mando a la burra, algo así. El caso es que todo el mundo se cagó de la risa. ¡Ay, estaría buenísimo! Pero, oye, no, pero los derechos, ¿qué tal si. Sí. Y entonces agarré y le digo, no. Por Dios, es un grupo de aquí de Veracruz. Que lo conocen solo en Veracruz. Tocan un table. Que lo conocen. O sea, imagínate que su rola esté en una película internacional mundial. Shrek. Con la mesa que más. No, pues estos güeyes me van a hablar. Y me van a besar los pies. Van a decir, oye, gracias por internacionalizarnos. Y te juro que honestamente lo pensé. Y dije, pues, les va a dar un gusto. O sea, ¿tú crees que se van a enojar? Le digo, les va a dar un gusto que su canción esté... Entonces agarro y el necio de mí
les meto la mesa que más aplauda y le firmo a DreamWorks. No te preocupes, ya, yo me hago responsable. Sale la película y viene la demanda. Y me acuerdo haber ido a una dirección allá por Cuitláhuac, donde me siento con un señor en una mesa larguísima, y me dice, pues con la novedad de que estás demandado, bueno, me dice, vamos a demandar a la compañía por no sé cuántos millones de dólares. Y yo, pero, o sea, pero sí, sí, pero ¿por qué son así? No, pues esto es un negocio y tienes que entender que hay que sacar provecho. Le digo, sí, nada más que hay un problema. Ustedes están viendo DreamWorks, Spielberg, sí, Katzenberg y Geffen. Nada más que te tengo una noticia. Aquí tengo un papelito donde yo me hago responsable y al que vas a tener que demandar es a mí. Y yo no tengo el capital que tiene esta gente. Total, después de varios meses de demandas y de estira y afloje, acabo llegando a un acuerdo con ellos en el que tuve que grabarles un disco que por ahí anda, el otro día me lo encontré, un CD que anda perdido por ahí, en donde viene la versión de La Mesa que más aplaude, con el Longemoco, con Aarón Abasolo. Y es la misma canción, la misma. Nada más que uno la canta el ¡Mesa! ¡Mesa! ¡Mesa que más aplauda! ¡No! Y el otro ¡Mesa que más aplauda! El de todos mis personajes cantando La Mesa que más aplauda. Y no sé cómo la comercializaron, pero de ahí sacaron una lanita y esa es la historia de la demanda de... Sí, me imagino levantarte para ir a grabar eso con el gusto de toda la vida. No, aparte me acuerdo que estaba yo a punto de irme a un mundial. Y de verdad fue... creo que eso lo tuve que grabar literalmente como en la madrugada, como entre 2 y 4 de la mañana. No, bueno. No, un dolor de cabeza. Pero bueno, y luego ya, ahora ya desapareció el grupo. Ya no existen. ¿En qué momento decides...? El table, sí. Nada más el table, sí. ¿En qué momento decides Estados Unidos? Free Hollywood. Cuéntales qué es Free Hollywood. Free Hollywood es... Sí, eso es algo que no muchos saben, pero... Es un grupo de mexicanos que viven en Estados Unidos y que se dedican al cine y que se juntan cada año para dar un premio. creo que en estas fechas... Sí. En nosotros, es que es el domingo. Digo, de Free Hollywood. Oscar. Entonces, No, fíjate que Estados Unidos... Es algo muy curioso, que no sé ni por dónde empezar. Yo desde que tenía 7, 8 años, me sentaba yo con mi mamá a ver los Óscares, cada año. Ella y yo, porque los demás, mi papá y mi hermana no les interesaba. Pero mi mamá y yo nos sentamos a ver los Óscares cada año. Y yo desde los 8 años, yo le decía a mi mamá, híjole, mamá, yo quiero dedicarme a eso. Yo quiero algún día contar historias y estar ahí. Y yo soñaba algún día con estar algún día en una premiación de los Óscares. Siempre fue mi sueño. Y eso es lo que me inspira a estudiar cine y eso es lo que me inspira a ser actor a la larga. Pero algún día solté el sueño. Por ahí de los 19, decido que me tengo que ir a Estados Unidos a estudiar. Entonces me empiezo a preparar, pero para razones que ya ni me acuerdo, acabo en México y mi vida empieza a cambiar y tengo mi primera hija y siento que ya me quedé aquí y empiezo a picar piedra porque tengo que mantenerla. Empiezo a perder el sueño que algún día tuve y lo dejo a un lado. Cuando finalmente muere mi mamá, que mi mamá supo que siempre quería yo hacer algo en Estados Unidos, algo pasa. O yo se lo achaco a ella, pero justo a los 2 meses después de que ella fallece, me habla un agente de Estados Unidos y me dice, oye, me enteré de tu carrera, ¿no te interesaría empezar a trabajar en Estados Unidos? Y ahí, en el 2002, justo después de que murió mi madre, empieza Estados Unidos a aparecer en mi panorama, cuando ya la tenía yo borrado desde los 20 años. Entonces... Yo siempre he dicho que mi madre desde allá arriba como que me ha ido guiando y me regresó ese sueño que yo había perdido. Y nunca fue una obsesión. Y te digo que nunca fue una obsesión porque tan es así que nunca me he ido a vivir definitivamente de Estados Unidos. Uh-huh. Hasta ahora lo voy a empezar a hacer. Uh-huh. Pero la verdad es que siempre he estado trabajando en México y voy y hago cositas de Estados Unidos que han funcionado muy bien. Teatro. Teatro. Lo primero que me cayó fue una oportunidad de hacer teatro en Nueva York, en Latinólogos. Latinolox, y ahí empieza mi aventura en Estados Unidos. Entonces,
le empiezo a perder el miedo y empiezo con lo más difícil, que es hacer monólogos en inglés, en Nueva York, en Broadway. Y me aviento una temporada de 2 años viajando por todo Estados Unidos, que culmina con 6 meses en Nueva York. Y ahí le empiezo a perder el miedo a Estados Unidos y empiezo a darme cuenta que también tengo la capacidad de hacer reír en inglés. Y empiezo a no obsesionarme, porque creo que si me hubiera obsesionado con Estados Unidos, no hubiera logrado nada. Uh-huh. Nada más era como, ay, pues qué padre estuvo la experiencia, pero me regresaba otra vez a México, hacía mis programas, me salía algo, me iba, lo hacía y me regresaba. Uh-huh. Pero nunca quise, nunca fui como Kate o como Demian, que dijeron, yo voy por Estados Unidos, me voy, voy a vivir allá. No, yo siempre fue como de, no, yo voy a hacer mis peluches y cuando salga algo, pues voy y me regreso. Uh-huh. Y así fue, hasta que apareció No se aceptan devoluciones, que curiosamente es un proyecto creado en México, en mi oficina. Y te lo digo porque, ¿cómo es la vida? De repente uno piensa que la manera de llegar a Estados Unidos es, ah, pues me voy a ir allá, uh-huh, y voy a picar piedra y voy a luchar. Y resulta que lo que más me ha abierto las puertas en Estados Unidos es un proyecto que hice yo junto con mis equipos sentado en mi oficina, uh-huh, en México. Y eso es lo que me abre las puertas en Estados Unidos. Entonces, ahí está, bueno, ahí aparece todo, Adam Sandler, Rob Schneider, todo lo que son colaboraciones que has tenido también por allá. Bueno, una cosa como sí, que fue llevando la otra. ¿Qué pasó? Lo primero que me cayó después de Latinologues fue Adam Sandler. Uh-huh. Y Adam Sandler, fíjate lo que es la vida. Me llaman para hacer un casting para Adam Sandler y de repente digo, voy a Los Ángeles, viajo a Los Ángeles únicamente para el casting. Y antes de pasar ese casting me dicen, ¿no quieres pasar a saludar al señor Adam Sandler? Y yo me morí del nervio. Dije, o sea, ahí está Adam Sandler. Me dijeron, sí, no, salúdalo y luego subes al casting. Y yo dije, no. No, bueno, sí, o sea, sí. Pero no. Claro. No, porque dice, o sea, no lo puedo saludar después del casting. No. Sí. Pero total, dije, ok, va. Paso, lo saludo y justo cuando entro a su oficina me dice, he oído hablar mucho de ti. Entonces le contesto yo, pues, yo también. Eso. Y entonces me cuenta la historia y me dice, no, me dice, te conozco porque, me dice, no sé si sepas por qué estás acá. Y me empieza a contar la historia de por qué estoy ahí en su oficina. Y me dice, yo, toda la nana de mis hijos, mi cocinera, mi jardinero, todo mi staff son mexicanos. Y para esta película necesito un personaje mexicano. Y les pregunté, ¿quién es el mejor cómico de México? Y dijeron, Adrián Uribe. Chabelo, pero ya no Chabelo, está. Chabelo, pero pues ya no daba la edad. Y entonces, no, afortunadamente dijeron Eugenio Derbez. Uh-huh. Les caí bien. Y me manda a llamar para hacer el casting porque fue recomendado de sus empleados. Y entonces subo, hago el casting. Él sube junto conmigo, me puse 3 veces más nervioso, pero gracias a, de alguna manera, fíjate lo que es la vida, me acaban dando la chamba, no mis agentes, no mi manager de Estados Unidos, sino las muchachas de Adam Sandler, me acaban dando la chamba en la película de Jack and Jill. ¿Y qué hizo que las muchachas de Adam Sanders me recomendaran mis programas de televisión hechos en México? Entonces, curiosamente, valorando carreras de otros compañeros que se han ido a Estados Unidos a picar piedra, uh-huh, ha sido más fácil llegar por el lado de México que si yo me hubiera ido a Estados Unidos, hubiera dejado de hacer mis programas y hubiera estado yo tocando, uh-huh, puertas. Curiosamente, el trabajo que he hecho en México me ha abierto las puertas en Estados Unidos. Y ahora, ¿qué pasó? Que la película, por ejemplo, bueno, luego vino la serie con Rob Schneider, Adam me recomendó con Rob, y así se va dando las. Pero el hecho es que la película de No se aceptan devoluciones jala tal cantidad de gente al cine cuando sale en su estreno en Estados Unidos, uh-huh, que hace que los gringos volteen y digan, ¿por qué está yendo tanta gente a ver una película que no es tan pequeñita y que no es gringa? Y entonces empiezan a ir los gringos por curiosidad a ver qué tipo de película es y empieza a crecer entre los latinos y los gringos, empieza a crecer la taquilla de una manera descomunal y eso ahora, los americanos habían estado buscando mucho el público latino y dicen que esta es la primera vez que lograron sacar a los latinos de su casa, uh-huh, y eso ahorita
el beneficio que me he dado es que ahora dicen que yo soy el único latino que puede llevar gente latina al cine. Y por eso es que se me están abriendo oportunidades de hacer cosas en Estados Unidos. Para llegar, obviamente, a lo que es no se aceptan devoluciones, tuviste que pasar zurdo, ¿no? Que es, además, tú decías, zurdo es una tiene la intención de ser una película más dramática, sí. Un personaje más dramático. Te avientas, digo, con Kate del Castillo, te avientas La misma luna. Has hecho varias películas. Regresa a México y hace No eres tú, soy yo. Y también es un guamazo en taquilla. Digo, no voy a poner si es buena, mala o lo que sea. Es muy bueno. Pero ¿qué aprendes cuando haces No se acepta evoluciones? De que decides ahora producirla, dirigirla, escribirla, todo. ¿Por qué? Pues es que es una larga historia. Ah, pues, ¿quieres más café? Te voy a explicar por qué. Es que no sé dónde empezar, pero en el 2000, aproximadamente, justo antes de ser zurdo, yo decido que quiero dejar un poquito la tele y empezar a hacer cine. Me acerco a Francisco González Compeán, productor de Amores Perros, y le digo, oye, quiero hacer cine. Bueno, él me busca y me dice, oye, he visto tu trabajo en televisión, ¿por qué no hacemos algo juntos? Le digo, perfecto, yo quiero hacer cine. Pero quiero hacer algo no como lo que estoy haciendo en la tele, sino más profundo, tipo La vida es bella. Ok. Pues encantado, vamos, déjame ver en qué te puedo meter, en qué producciones te puedo meter. Y hagamos algo juntos. Pasan los meses, no me llama, hasta que un día agarro y le digo, oye, ¿qué pasa? Dime la verdad. Y me dice, lo que está pasando es que cada vez que menciono tu nombre para algún casting, me voltean a ver con cara de, no manches, o sea, ¿cómo voy a meter a Ludovico Peluche a mi película? Claro. ¿Cómo voy a meter a Longe Moco a mi película? Sobre todo porque eran papeles pues, más formales, más serios. Te convertiste en tu peor enemigo. Entonces resultó que el peor enemigo de Eugenio Derbez era Eugenio Derbez y sus personajes. Y ahí fue donde me di cuenta que tenía yo que hacer mi propia película porque si no nunca me iban a contratar. Y hago locuras. La primera película que me contratan para hacer un papel serio es Zurdo. Y me contratan gracias a una anécdota que no sé si me da tiempo de contarla, pero trataré de ser muy breve. Estoy en esa búsqueda por hacer cine, me junto con Carolina Rivera, esposa de Fernando Sariñana. Fernando Sariñana es director de Niñas Mal. Amarte Duele. Amarte Duele. Entonces me entero que va a ser una película que se llama Ciudades Oscuras. Es la más seria de Fernando Sariñana. La más seria de Fernando Sariñana. Oscura, Los Bichis, bueno, De Noche, DF, Centro, Pobreza, Duro. Pobreza. Duro. Es duro. Veanla. Entonces dije, si llego una película como estas y me logro yo colar, con esto ya se me va a quitar un poco el estigma de ay, el cómico de la televisión. Entonces, como yo estaba yo empezando a desarrollar un guión con Carolina, iba yo a la oficina de Sariñana. Sariñana por allá preparando Ciudades Oscuras y yo por acá con Carolina desarrollando un guión. Entonces me empiezo a enterar de cómo estaba el casting, de cómo... Y un día leo el libreto de Ciudades Oscuras y veo que hay un personaje que me va perfecto, se llama Ezequiel. Por Diosero, de Pepenador. Ok, lo acabó haciendo Héctor Suárez. Sí. Pero bueno, resulta que dije, yo voy por Ezequiel. Entonces agarro y empiezo a investigar a Fernando Sariñana, dónde vive, a qué hora sale de su casa, qué ruta toma. No. Fíjate lo que hace uno por conseguir un papel. Total, empiezo a seguirlo, pero ya con chofer y con todos mis amigos y todo. ¿A qué hora salía? ¿A qué hora entraba? ¿Qué ruta tomaba? ¿Dónde se paraba? Todo, todo. Voy a Televisa, me empiezo a preparar mi caracterización de por Diosero, ropa, peluca, todo. Empiezo a ensayar, me caracterizan un par de veces, me voy a la calle a ver si me reconocía la gente, no me reconocía, ok, voy bien. Preparo mi personaje y llega el día. Esto lo tengo documentado en video. ¿Aparte? Aparte. Ok, llega el día en el cual viene el plan, entonces sale Fernando Sariñana de su casa. Afuera de su casa, a una cuadra, hay un carro con mi chofer y uno y dos de mis escritores tomando el video, esperando que saliera Fernando. ¿Para qué? Para que cuando saliera Fernando de su casa y llegara a la esquina donde iba yo a estar parado, disfrazado de por Diosero, pues le tocara el alto. Y si no le tocaba el alto, el carro que iba adelante, que era el de estos cuates, pues, como que se iba a parar, se iba a descomponer, y entonces, pues en lo que... pues ya, se pone el alto y ya,
para que yo pudiera llegar. Y hacer. Entonces sale Sariñana de su casa. Me habían dejado ya en la esquina, listo, ya disfrazado por Diosero y demás. Y en esas me hablan por el celular. Ya va saliendo. Ah, pues, vale. Cuelgo y ya sabes, yo así. Viene Sariñana por la avenida que viene bajando de su casa. Llega al semáforo, le toca el alto. Y llego yo. Disfrazado del pordiosero que según yo él quería. Uh-huh. Con un papelito que decía Ezequiel, el nombre del personaje. Entonces me acerco al parabrisas de su coche. Y entonces, ya sabes, tanto él como su chofer, porque no era su chofer manejando y él a un lado. Y empiezan así de, no. Y agarro, porque pensó que le iba a limpiar el parabrisas. Agarro, le levanto el esta, y le pongo el papelito y le dejo. Y ellos nada más dicen, no. Pero me acuerdo que se arañan así. se me queda viendo. Y ya. Y entonces se arranca. Y entonces yo estaba que temblaba de los nervios. Y dije, ya la hice, se me quedó viendo, lo impresioné. Y ahorita va, seguramente el siguiente va a decir, ¿qué papelito? ¿Por qué me dejó un papelito? Lo va a agarrar y lo va a leer. Y si no lo lee, no, yo creo que sí lo lee. Y cuando vea que dice Ezequiel, y no, seguro, o sea, no. Entonces, qué emocionadísimo. Se va, mis escritores me recogen una cuadra más adelante, me subo, me cambio, me baño, me voy a la oficina de Sariñana a esperar a que llegara, o a esperar a encontrarme para que me dijera, No, ¿sabes lo que le pasó a Fernando hoy en la mañana? Se encontró con, ¿ya sabes? Ajá. Y bueno, llegué a la oficina de Sariñana, nadie comentó nada. Al día siguiente, al día de hoy, nadie ha comentado nada. ¿No ha visto el video? ¿No sabes? ¿Fuiste tú? Nada. ¿Nunca le dijiste? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Qué vas a hacer cuando te encuentres Scorsese? Cuando quieras Scorsese, ¿qué vas a hacer? Ahí te va. Nunca pasó nada. Lo único que pasó fue que, como vi que no comentaba nada, dije, puta, pues qué. Y yo, ¿y cómo va Ciudades Oscuras? Ya empezamos a filmar mañana. ¿Y cómo va Ciudades Oscuras? No, pues ya acabamos de filmar. Nunca me llamaron. Entonces, nada más como para cerrar la anécdota, 6 meses después, un día le comento a Francisco, oye, Francisco, ¿qué pasa? ¿Por qué nunca voy a poder tener un papel? Fíjate que estoy tan desesperado que hice esto. Y le enseño el video. Y se queda así, me dice, no manches, ¿eras tú? Le digo, ¿cómo que si era yo? Me dice, es que el otro día Fernando me comentó la anécdota, pero me lo comentó como una cosa privada, como que había sido algo que la vida y el destino se lo puso. Pero fue tan choqueante y tan fuerte para él que no se lo ha querido decir a nadie. Porque dice que van a pensar que está loco. Dije, con razón no, es que con razón no lo comentó nunca. Yo pensé que le iba a llegar a comentar y me dice, no. Me dice, es más, te recomiendo que no le digas porque se va a enojar. Le dije, no me digas eso. Me dice, ¿sabes qué? Le digo, ¿entonces qué hago? Me dice, mira, pues ya pasó, la película ya pasó, pero de todas maneras, dame el video y déjame ver en algún momento dado cuando yo sienta en algún día, yo se lo comento. Y creo que algún día se lo comentó Francisco. Pero directamente, cuando yo he visto a Sariñana, él no me toca el tema ni yo se lo toco. Fíjate. El tema. Entonces, es una cosa muy... Pero Francisco me dijo, ¿sabes qué? Después de esto que acabas de hacer, yo te tengo que meter una película, me cueste lo que me cueste. Y así es como Francisco me ofrece hacer Zurdo, bajo la presión que tuvo que haber hecho, pero me metió en Zurdo. Y de ahí mi carrera empezó a evolucionar. ¿Te sorprendiste cuando hiciste... ¿No se aceptan devoluciones? Me sorprendí mucho por muchas cosas. Para mí, no aceptan devoluciones ha sido un parteaguas. Totalmente. Pero para ti y para 15 millones de personas. ¿Alguien la vio? Bueno, ahí está, ¿eh? Yo tenía ganas de hacer una película. Yo estaba un poco como público, estaba un poco cansado de ver un cine mexicano que siempre sentí que ya se estaba abusando de un mismo tema. Y sentí que hacía falta una demanda diferente. Sentí que hacía falta un cine un poco más familiar, un cine un poco más ligero. Uh-huh. Y de repente como que el cine mexicano era, voy a ver una película mexicana y voy a ver una película demasiado pretenciosa, uh-huh, demasiado intelectual o deprimente. Y yo quería hacer una película simple y sencillamente diferente. Yo decía, quiero hacer una película que no sea pretenciosa,
que lo único que pretenda sea entretener y contar una historia linda y que esté llena de luz, donde no haya pobreza, ni hambre, ni lo feo que tiene México, ni narcotráfico, ni muerte, ni desnudo, ni sangre. Oops. Eso fue todo. Y resulta que creo que la gente también tenía ganas de ver algo, algo diferente. Y como tú dices, no vamos a decir si es buena, si es mala, si gusta. No. Afortunadamente creo que gustó y creo que hacía falta una película diferente. Y creo que lo que han estigmatizado un poquito en la película es la comedia, porque el drama como que nadie lo juzga. Pero la comedia siempre ha sido duramente juzgada. Cuando tu película tiene comedia, en ese momento se considera que ya... Ah, ¿es menor? Es menor. Es como a nivel crítico, a nivel público no. Ahí está la taquilla. Pero a nivel crítico, a nivel premios, a nivel festivales, en cuanto hay tantito humor es como, ah, no, ya no. Ya no, ya no nos gustó. Shit. Y a mí me lo dijo Jean-Christophe Bergeron, que... ¿cómo está? No sé si sepan, pero bueno, es una persona que sabe mucho de cine, que estuvo siendo parte del Festival de Cannes. Él es presidente, él fue presidente de la Semana de la Crítica de Cannes y va a estar con nosotros y con nosotros transmitiendo los Oscars el próximo domingo en TV Utlap, para que sepan quién es. Y es esposo de Arcelia Ramírez. De Arcelia Ramírez, gran amiga tuya. Exacto. Y también... y que también sea en la película. Entonces vio la película y le dije, oye, Jean-Christophe, esta película como la ves que puede entrar a algún festival. Y me dijo, tu película tiene un problema por lo cual no podría estar en Cannes. Tu película hace llorar y hace reír. Y a los críticos no les gusta ni que los hagan llorar ni que los hagan reír. Entonces, tu película, para que esté en el Festival de Cannes y funcione y te la acepten, necesita que no provoque ninguno de sus sentimientos. Entonces dije, o sea, tengo que poner la cámara ahí y entrar y salir de mi cuarto. Dice, tienes más posibilidades de que te acepten una película así en Cannes que la tuya. Entonces entendí que mi película era... pues lo que quería era contar una historia y divertir a la gente y no ganar un festival. Pero sí, sí, de repente como que sí te descontrola un poco, porque pues tú lo que quieres hacer es un poquito de todo. Quieres tocar corazones, pero también te gustaría que tuviera un cierto reconocimiento. Y cuando tiene comedia, me di cuenta que la comedia automáticamente te saca del circuito de los premios y de los críticos, ¿no? Pese a, obviamente, a todos lo que estaba yo, hemos comentado. A mí me tocó estar contigo en un Morelia, en el Festival de Cine de Morelia. Sí. ¿Te acuerdas? Fue un enfrentonazo. Sí. Lo podría decir, con directores que no se dedican, obviamente, a la comedia, ni mejores ni peores. Y eso lo encontramos con la industria cinematográfica. ¿Qué pasa cuando realmente, porque ahorita se habla mucho de la crítica, pero la industria cinematográfica también te ha afectado, te ha molestado, te ha gustado, o la has visto, te has dado cuenta? ¿Qué te pasa cuando de repente ya ves a la industria cinematográfica de tu país y de cómo te ha ido con no se aceptan devoluciones? Pues ha sido un golpe duro porque, no sé cómo decírtelo, pero en lugar de sentir que pertenezco al cine mexicano, cada vez me he sentido como un poquito más excluido. Uh-huh. Es extraño, desde que, como vengo de la tele, si no hubiera hecho tele antes no hubiera habido problema, pero al venir de la tele, de entrada ya te etiqueta, ¿no? Ahí viene el de la tele. Yo lo sentí desde el primer día que yo entré al set, yo sentí inmediatamente la vibra del staff, uh-huh, y me costó mucho ganármelos. Afortunadamente al final hicimos un gran equipo, pero el primer día que yo entré al set yo sentí esta vibra de, ahí viene Ludovico Peluche que ahora quiere hacer cine. Uh-huh. Y ni siquiera sabían si estudié cine, si estaba yo preparado, cuánto tiempo me llevé. Simplemente era... me prejuzgaron, digamos. Uh-huh. El prejuicio fue muy, muy duro para mí porque desde ese momento hasta después, incluso la película estrenada, sentí que hubo un rechazo hacia la película simplemente por el hecho de venir de una persona que viene de la televisión. ¿Nunca dijiste, a lo mejor sí es mala, a lo mejor no es perfecta, algo? O sea... Bueno, por supuesto que yo creo que todo mundo, todos los directores que hacemos una película, creemos, sobre todo los actores, somos muy inseguros. Uh-huh. Y todo el tiempo dices, híjole, igual y no es suficientemente buena, todo el tiempo. Uh-huh. Pero la verdad es que comparándola con muchas otras películas que yo había visto, decía, esta película está mucho más cuidada, uh-huh, está mucho más estudiada, o sea,
Tú no sabes las años y años y años. Fueron 11 años de estar escribiendo el guión. 11 años de habérselo dado a... Guillermo Ríos. Bueno, a Guillermo, todo. Guillermo, bueno, a directores, Javier Aguirre Sarobe, Eugenio Caballero, este... Lazo. Distribuidores. Todo el mundo leyó ese guión, me pasó notas y se le fueron metiendo. O sea, es un guión escrito por mucha gente. Uh-huh. Entonces, si fuera escrito nomás por mí, órale. Estoy siendo muy vanidoso, pero toda la industria cinematográfica vio ese guión y pasó notas. Está muy protegido el guión. Uh-huh. Y me doy cuenta que todas las demás películas que hago me acaban diciendo, éntrale a la película y sobre la marcha le vamos corrigiendo el libreto. Y veo las películas y luego digo, no pueden juzgar tan duro una película que tiene tanto trabajo y decir que las otras que no tienen, que tienen la décima parte de trabajo, son mejores o iguales a esta película. Uh-huh. Ese era mi único argumento. Uh-huh. O sea, estás prejuzgando nomás porque vengo de la tele, pero no estás viendo que es una película que está muy bien producida, muy cuidada, y que sí tendrá sus errores, pero tiene un nivel de calidad muy uh-huh. decente y muy digno. Y no, inmediatamente me topé con que era descalificada. Incluso hubo gente que de la academia que ni siquiera vio la película cuando tuvieron que votar por ella para los... Y lo sé porque tengo gente dentro de la academia que me lo dijo. Y amigos. Amigos. No espías. Amigos espías. Entonces, sí fue un enfrentamiento muy duro. Y de repente resulta que ser taquilla pues te pone todavía peor. Porque la gente de la industria, pues perdón que lo diga, pero sí... No, pues tú di lo que quieras. Le da coraje. Uh-huh. Sentí que de repente era como... Pues claro, es una película comercial. ¿Qué podemos esperar de ella? Más que haga dinero. Entonces, fue duro, ¿eh? Fue como darte cuenta que cosa que fue al revés en Estados Unidos. En Estados Unidos, con la taquilla que hizo, empecé a adquirir trabajo, reconocimiento y demás. Aquí los únicos malos comentarios venían de México. Y en especial, de la gente del DF. En especial. De la gente de los... De la industria. De la industria. Incluyéndonos críticos. Bueno, tú siempre me has tratado muy bien, si no, no estaría aquí. Pero bueno, sí fue difícil. Duro. Sí, digo, tengo amigos que ni siquiera voy a mencionar, pero tengo amigos muy buenos de toda la vida. Y fíjate lo que es la cosa. Tengo amigos muy conocidos, críticos de cine, que todo el mundo conoce, que no se atrevieron a dar una crítica para no ser juzgados. Porque si la daban mala, quedaban mal conmigo, y si la daban buena, quedaban mal con la industria. Uh-huh. Entonces, yo buscaba ¿a qué hora van a criticar mi película? Y hubo gente que prefirió no criticarla con tal de no meterse en esta disyuntiva de que no sé qué decir de la película de Eugenio. Y eso duele. Ah, yo sí hice la mía. No, yo sí. Yo sé. Bueno. Yo sé. Ahora, obviamente, ya para terminar, mi última pregunta. Al final de cuentas, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después? No se aceptan devoluciones, traes una vara muy alta, vas todo el rollo. Ya. ¿Qué vas a hacer? No sé. Sí te vas a ir a Estados Unidos, ya buscas el American Dream, el Hollywood, el bla, bla, bla. Pues es que no es que lo busque, porque la verdad, al contrario. O sea, ahorita tengo una oferta muy buena de oportunidades, pero no quiero dejar México. Ok. Pero la verdad es que lo tengo que hacer. Por lo menos intentarlo, a ver qué pasa. Entonces quiero irme un ratito, veo qué pasa. Y vamos, ¿qué? Y ya si no me regreso. Okay. Pero lo que sí te puedo decir es que esta oportunidad que se me está abriendo en Estados Unidos, la quiero aprovechar. No sé qué tipo de película vaya a ser la siguiente. Me han ofrecido desde una... Me ofrecieron hace poquito una película que dije, oye, esta es para Reigadas, no es para mí. Uh-huh. Y hasta películas que digo, esta es para El Costeño, no para mí. Uh-huh. O sea, sí es una cosa diametralmente opuesta. Tengo que encontrar qué tipo de película sigue, uh-huh. porque si le quiero dar la vuelta por otro lado y me separo demasiado de lo que soy, puede ser interesante, pero también puede ser peligroso. Y si me voy a lo que es comedia, tampoco creo que sea tan interesante. No sé, estoy en una... Disyuntiva. Disyuntiva. Escogiendo. A ver, últimas preguntas rápidas. ¿Cuál es tu mayor vicio? El café. ¿Chévere? No, mi mayor vicio definitivamente es el trabajo. ¿Qué es México para ti? Todo. Mi casa,
y mi dolor de cabeza. ¿Cuál es tu película favorita? Memento. Ah, ¿de Nolan? Me gusta mucho Memento. Yeah, se me hace una peliculaza muy interesante. La segunda película de Christopher Nolan. De Christopher Nolan, exacto. Si pudieras vivir en cualquier otra época, ¿cuál sería? La Edad Media. ¿Qué te da más gusto, pero te da más pena aceptarlo? Tu placer culpable. Mi placer culpable. Así es, no se lo digas a nadie, pero soy fan de tal cosa. O te gusta hacer tal cosa. Sandra Bullock. Eso es un placer. ¡Wow! Y te da pena aceptarlo. Mira. Es que me va a matar mi mujer. Ok. Ok. ¿Qué te hace llorar? La injusticia. ¿Cuál es tu grosería favorita? Ah, chinga, no sé. No, creo que... No mames. Ok. Si pudieras hablar con alguien que ya falleció, ¿con quién sería? Con mi mamá. Si tuvieras que escribir tu epitafio en este momento, ¿qué diría? Aquí yace, yace bien. Eugenio Derbez. O aquí ya se chingó la cosa. Ya se chingó. Muy bien. Muy bien. Yo soy Paulina. Hola, Pau. Soy psicología clínica. Y mi pregunta es, ¿cómo lograste... siendo un clavo tan sobresaliente, una persona tan sobresaliente, y que tantas personas intentaran clavarlo y clavarlo para meterlo? O sea, que nunca permitiste que Eugenio Derbez muriera. No me estás albureando, ¿verdad? Yo creo que... la mejor lección que me ha dado la vida es no permitir que te afecte lo que dicen los demás. No hacer lo que quieren los demás, sino hacer lo que tú quieras hacer. Yo siempre me he guiado por levantarme y trabajar en lo que me gusta. Cuando yo siento que algo no me gusta, yo sé que por ahí no es. Y cuando la gente te quiere, como tú dices, te quiere hundir y te quiere clavar y te quieren encasillar y te quieren llevar, hay algo en el instinto que dices, no sé qué es, pero hay algo que me dice que por aquí no es. Yo siempre creo mucho en mis instintos, no permito que si algo me está vibrando tantito mal, digo, por aquí no es, aunque parezca que es lo mejor, aunque te ofrezcan mucho dinero, aunque te digan que por ahí es, no lo hagan. Yo siempre he sido muy honesto en lo que hago. Y el caso de la película, por ejemplo, la película es una historia muy honesta y que miles de veces me dijeron, no hagas esto, no, ya, no quiero contar el final de la película, pero el final de la película, por ejemplo, fueron 5 años que me pude haber ahorrado. 5 años porque hubo una... 20th Century Fox, por decirte algo, me dijo, te producimos tu película si le cambias el final, porque el final es demasiado triste y no puede una película acabar en eso. Así es que olvídalo. Y son de esas cosas que dices, no me importa el tiempo que me lleve, no voy a permitir que, aunque vengan de Hollywood, me vengan a decir cómo voy a hacer mi película. Y digo, te lo pongo como ejemplo porque a veces por maldad, a veces porque creen que por ahí es, pero te dicen, no, esto es así, y te quieren poner el dedo encima. Y dices, no me importa el tiempo que me lleve, pero yo voy a hacer las cosas como yo creo que las debo de hacer. Como mi corazón me lo diga. Y eso es lo que siempre he hecho, hacerle caso a mis instintos y a mi corazón, ser honesto y ser muy leal con mi público y darles... Nunca me he dejado llevar por el dinero, tampoco. El dinero viene solo. Cuando eres honesto, las cosas bonitas caen. Creo que eso es lo que me ha guiado. Muchas gracias. Ahorita te paso mi película. Bueno, tu película. Hola, me llamo Fernanda y estoy en Mercadotecnia y te quería preguntar en especial, pues a mí me llama muchísimo la atención como la participación de Sammy en tu película y cómo, o sea, cómo fue como que lo conociste y que viste como el talento en él como innato, o sea. Sammy era una... ¿Cómo te lo explico?
es muy difícil de explicar a Sammy. Sammy es una gran persona. Es un gran ser humano. Es de las personas más nobles que he conocido en mi vida. Y siempre le habían dado chamba de extra, de verdad, de la bola. Y a mí pasaba que me decían, oye, ahí está Sammy que viene a pedir chamba. Y yo le decía, por favor, tráiganmelo. Me le llevaban a maquillaje. Le decía, Sammy, ¿cómo estás? Bien. Platicar con él, lo que fuera, era una maravilla. Y yo decía, aquí hay algo, pero no sé cómo explotarlo. Entonces empecé a estudiarlo durante muchos años, hasta que descubrí su esencia. Y yo lo que quería era trasladar su esencia a la televisión. Entonces me di cuenta que había una rama ahí de comedia que yo le llamo humor involuntario. Y eso es lo que es Sammy. Sammy es él. A Sammy no le doy libreto. A Sammy lo tengo que dirigir de una forma diferente. Por ejemplo, cuando llegué a la película era un gran riesgo porque todo el mundo me decía, ¿cómo va a encajar Sammy aquí? Yo decía, ténganme confianza. Y fue un albur de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar en mi vida porque... Desde que lo estábamos filmando, pues obviamente hacía la escena con todo el mundo como se hace. Y a Sammy era parte. Las tomas de Sammy eran únicamente con Sammy. Era, a ver, Sammy, platícame de tal cosa. Y entonces Sammy me decía, bla, bla, bla. A ver, Sammy, haz de cuenta que mi papá se murió. Dime una explicación de mi papá. Tú habla de mi papá y trata de hacerme sentir bien. Y entonces Sammy empieza, no, a ver, tu papá ya está en el cielo, ya con Diosito, ¿no? Con Diosito, ya colgó los tenis, ya. Y como, así como Vicente Fernández no para de cantar hasta que la gente no para de aplaudir, Sammy no para de hablar hasta que tú le digas corte. Entonces Sammy habla y habla y habla y habla. Y ya en edición lo integras a las tomas. Es muy complicado y es muy riesgoso porque me acuerdo que en edición de repente... Había gente que se movía la risa y había gente que me decía, ese bloque está muy largo. Y es que ahí hay comedia. Y me decía, pues que a mí no se me hace chistoso. Y decía yo, puta, es que donde no se les haga chistoso, va a ser un ladrillo. Pero fue arriesgarme a meter un elemento de humor diferente en la película y creo que funcionó. Y para mí creo que le aporta mucha frescura y mucha naturalidad a la, y un humor muy diferente a lo que normalmente estás acostumbrado a ver. Gracias. Me llamo Laura, estudio comunicación y te quería preguntar, bueno, comentabas hace rato que te tomó 11 años el proceso de escribir el guión de No se aceptan devoluciones, que pues es bastante tiempo y también que pasó por muchas manos. Mi pregunta es si cambió mucho a lo mejor la esencia o la historia como tú la tenías pensada desde el principio. O sea, ¿hubo muchos cambios al momento de la escritura del guión? Sí. ¿Quién más? No, sí hubo muchos cambios, no demasiados. Te voy a explicar cuál fue el proceso. Yo metí como en una licuadora, ¿no? Y dije, a ver, ¿qué elementos quiero meter en la película y qué elementos? Y sobre eso empezamos a diseñar la historia. Al año teníamos el 85% de lo que tú ves ahorita en pantalla. O sea, fue casi desde el principio se logró la historia. Y el otro 15% fue a lo largo de estos 10 años que fuimos, 10, 11 años que fuimos recopilando el dinero. Y lo más difícil fue recibir notas de todo mundo, de gente muy capaz, y tener la conciencia de no perderme, porque me había pasado en otras ocasiones. De que cuando te dicen, híjole, yo te quitaba el pantalón y te ponía uno rojo, y yo te quitaba la blusa y te ponía una... o no te ponía nada. Y entonces tú dices, híjole, no. Yo creo que el primer comentario es bueno, pero el segundo no es bueno, así es que no les hago caso. Y de esto sí lo tomo, pero esto no. Y encontrar cuáles eran los comentarios atinados y cuáles no. Y cómo saber hasta dónde estás siendo necio y hasta dónde estás siendo inteligente, ¿sí me explico? Sí. Y eso, la verdad es que sí fueron muchos años de estar regresando, poniendo, quitando, regresando, poniendo, quitando, hasta lograr un guión que estuviera sólido. Pero sí, no hubo tantos cambios. Creo que la estructura real de la película se logró en el primer año y los demás ya nada más fueron detallitos de irlo puliendo. Ah. Sobre todo de tono. Gracias. Hola, yo soy Imelda Domínguez, estudio de Derecho. Ya veremos.
Perdón, disculpe. Para estudio de Derecho, y mi pregunta es, de todos los personajes de vez en cuando, ¿cuál te gusta más interpretar? Y si te, no sé, te caracterizas en uno muy bien. Bueno, no se aceptan devoluciones. No, mira, cada vez que me preguntan que cuál de mis personajes me gusta más, te lo juro que es un poco como cuando te preguntan de tus hijos, ¿no? ¿Cuál de tus hijos? Pues siento que todos son mis hijos. Todos tienen mucho de mí, de mi personalidad. Creo que el que más satisfacciones me ha dado y con el que más me he encariñado, no, es que 7-1 está muy difícil. El Longe Moco y Armando Hoyos. Aunque el Óigame no tiene mucho de mí. Sí. También. ¿Y ahorita que estás casado, no te identificas con Ludovico? ¿Alguien más? No, te voy a decir una anécdota que es real. Sobre todo la última temporada de Peluche está basada en mi vida. El 80% de los capítulos son historias que me pasaron a mí con mi mujer. Así como la ven, es Federica Peluche, pero a nivel exagerado. De hecho, me sucedió que un día llegó Alessandra al foro, estábamos grabando una escena y me fue a visitar. Dije, ¡ay, qué bueno que viniste, amor! ¡Siéntate! Ay, se sentó. Vamos a grabar la escena, ahorita te... Empiezo a grabar la escena, termina la escena y me le acerco. ¿Qué pasó, vieja? Y así una cara de... Esto que acabo de ver es la discusión que tuvimos hace un mes. ¿Cuál? Sí, la de cuando te dije que fuéramos a comer con mis papás y que no quisiste. Esta es la discusión igualita. La discusión. Dije, no, pues de verdad sí. Entonces, sí, déjame decirte que todos llevamos un Ludovico dentro y las mujeres una Federica dentro, y por eso es que la familia Peluche tiene éxito. O sea, son anécdotas sacadas ya sea de mis escritores o mías y puestas en un contexto un poquito más exagerado, pero sí son anécdotas total y absolutamente reales. Ok, muchas gracias. Dos preguntas más. Acaban. Tres. Una. Tres. Sí, no, tienes que ir tú. Ahorita. Venga, nombre. Hola, soy Jano Torres, estudio Administración de Empresas. Y bueno, nos contamos ahorita de los mundiales y las olimpiadas, todo esto que es mucho estrés, todo. Y de repente llegas con Sammy y Miguel Luis, que es como, llegas y te relajas más, o llegas y no, ya llegan estos güeyes, o... ¿Qué, cómo es cuando empiezas a interactuar con ellos? Es muy divertido. Yo de verdad soy fan de ellos, y a mí cuando me preguntan, ¿qué te hace reír? Me hace reír el humor involuntario, justamente, el humor involuntario, lo que está menos preparado, eso me hace reír. O sea, son tan malos que son chistosos. Si me pongo a ver algo demasiado elaborado por un comediante, como que ya sabes por dónde va, como que ya sabes. Pero ellos son tan frescos, ellos no siguen libreto. Lo que hago con ellos es que me los llevo a algún lugar. Por ejemplo, si tienen que entrevistar a alguien, le digo, a ver, vas a entrevistar a tal persona. Pero eso se lo digo cuando ya la cámara está prendida. Haz de cuenta que los llevamos al Monumento de la Revolución. No se les dice nada. No preguntan nada. Es una cosa muy buena de ellos. No investigan, no se preparan nada. Los bajamos, les ponemos micrófono, prendemos la cámara. Y ya con la cámara prendida es... El tema de hoy es... El Día de la Revolución. Punto. Y en ese momento empiezan... Ya la revolución... Ok, y todo lo que ve esa cámara es real, no es actuado, no tiene libreto, no está preparado, es nada más ir escogiendo los mejores momentos de ellos, pero son ellos en su esencia, tal cual. Y eso es lo que más me hace reír en la vida. Oye, ¿cómo haces para no reír? Tú, por ejemplo, en lo de Londres, como que te las aguantabas, pero yo me moría de risa ahí, ¿no? Me cuesta muchísimo, es como una lucha interna de estar ahí en el set con ellos, y de saber que si me río lo echo a perder. Entonces es esta lucha entre, está buenísimo, pero a la vez si me río lo voy a echar a perder. Entonces sí tengo una lucha interna muy fuerte. Y luego en edición me tengo que estar cortando a mí porque se me llega a salir así la...
Pero si aprieto. Por eso tengo buena nalga, porque. Hola, Eugenio. Me llamo Zaira Leal y estudio Comunicación e Imagen. Y bueno, esta pregunta va como tuya, que conoces México, que sabes las condiciones en las que estamos. Bueno, ¿compraría tu película pirata? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Mira, por supuesto, te lo estoy diciendo absolutamente honesto. O sea, nunca en la vida compraré una película pirata. Quizá porque vengo de ahí. O sea, tuve una discusión con uno de mis hijos. Un día llegó uno de mis hijos con una película pirata de Shrek. Y yo así de, pero por... Y me hizo lo mismo que me hace la gente. Que llegan y me dicen, oiga, yo su película me encanta. Me encanta tanto que hasta la compré pirata. Y me dan ganas como decirle, híjole, tu estéreo me gustó tanto que hasta te rompí el vidrio y me lo robé. Entonces es un poco absurdo porque el comprar una película pirata es traicionar a mi propia industria. Siempre le he dicho, no entendemos toda la cadena que hay de una cosa con otra. Y comprar una película pirata así como fumarte un churro de mota, pues es seguirle dando al narcotráfico. Por un lado, tengo muchos amigos que fuman mota y que hacen todo y como películas piratas que esos están fumando y diciendo puta madre que la pinche situación está cada vez peor. Secuestraron a mi vecino, no manches. O sea, dices, güey, sí, y con eso que estás fumando, con eso financiaron el secuestro de tu vecino y el tuyo también. Entonces las películas pirata y todo lo demás que todos comentamos es con eso tú estás financiando tu propio secuestro, tu propio asalto. Entonces no creo en eso, no estoy de acuerdo. Y aparte la calidad, o sea, por Dios, no. Perfecto, muchas gracias. Hola, me llamo Cristian Cortés y tengo, por último, para mí, tengo una pregunta. Soy de comunicación, estamos tomando una clase de realización y estamos haciendo un corto de comedia. ¿Cuál sería tu mejor consejo para hacer un corto de comedia? Y dos, ¿cuál es tu experiencia en dirigir, como tu ópera prima, no se aceptan devoluciones como director? ¿Cuál sería tu consejo para también dirigir un corto o cualquier producto audiovisual, ¿no? Bueno, primero que nada, la comedia, híjole, voy a tratar de ser lo más estricto posible, pero la comedia es un género muy complicado, muy difícil. Es más fácil hacer llorar que hacer reír, creo que lo han oído todos. Y es que es muy difícil. Generalmente la gente cuando pregunta o cuando me ven me dicen, ¿de dónde te salen las ideas cómicas? Y la gente piensa, claro, para sacar una idea cómica tengo que pensar en algo chistoso, ¿no? Es lo que todos pensamos. ¿Cómo le hará para pensar cosas chistosas? Pues claro, se pone a pensar en cosas chistosas y le salen las cosas de comedia. Es exactamente al revés. Cuando ustedes quieran sacar una idea cómica, si quieres hacer un corte de comedia, piensa en lo que más te disgusta, en lo que más te enoja, en lo que más te choca. Ese es lo que se va a convertir en comedia. La comedia es igual a tragedia más tiempo o tragedia más distancia. Te lo voy a poner muy simple para que me entiendas. Si yo ahorita voy corriendo al banco porque tengo que irme al banco y después me tengo que ir a no sé qué, luego tengo que ir a una cita y entonces salgo ahorita por ir corriendo, me tropiezo, me caigo, se me abre el pantalón, me lo rompo, entonces traigo las pompas enseñándolas, llego al banco, hago cola y de repente antes de que pase me cierran la caja. Entonces mi día es un caos y se vuelve la peor tragedia y digo, mugre banco, el gobierno que tenía un hoyo y por culpa del hoyo me caí, entonces estoy furioso, el peor día de mi vida. Eso te lo cuento a la distancia y 3 días después te digo, ¿qué crees que me pasó el otro día? Que iba yo saliendo de la universidad y que me caigo y que se me rompe el pantalón. Y lo primero que pasa es que la gente se ríe. Y andaba yo enseñando las noches, todo el día anduve con los y la gente se ríe. Y para ti fue tu peor trauma. Y luego llegué al banco y justo cuando estaba a punto, pero ya estaba a punto de llegar, y que me cierran la ventanilla. Todo lo que tú le cuentes a la persona se va a empezar a cagar la risa. Perdón, se va a empezar a reír. Entonces, la comedia nace siempre de la tragedia. Si te fijas, todos los sketches están basados en burócratas ineficientes, en políticos corruptos, en cosas que le molesta al pueblo. La comedia está basada en eso. Entonces, siempre saca tus ideas de cosas que te molesten y drama. La familia Peluche está basada en todos los pleitos que me chocan y que he tenido con mi mujer. Los hago sketch. Si yo pusiera un sketch de el otro día que nos divertimos cuando fuimos al parque,
¿Qué? Ay, ¿cómo jugamos? No, o sea, el chiste está en cómo nos peleamos, no en cómo nos divertimos, ¿me explico? Entonces busca siempre la parte trágica y de ahí te sale la comedia. Ok, y como director, ¿cuál sería como que tu mejor consejo para dirigir, no sé, por ejemplo, a la niña de No sé, tu evolución fue una experiencia, bueno, que escuché que estuvo muy, muy padre, ¿no? Bueno, lo que hice ahí con la niña fue un trabajo de mesa muy, muy fuerte, muy, el mayor tiempo posible estando con ella, conociendo sus virtudes y sus debilidades. Hablé con sus papás, hablé con ella, hablé con sus abuelos, hablé con toda su familia y les pregunté qué era lo que más le gustaba, lo que más le molestaba, lo que más le dolía. Investigué cómo se llamaba su perrito y entonces hablaba con ella de cosas tanto de presente, de pasado y de futuro. Si veía que yo le decía, le pregunté, ¿cuáles son las 10 cosas que más te han dolido en tu vida? Sorprendentemente me dijo que la que más le había dolido en su vida fue que le cambiaran la decoración de su cuarto. No me di cuenta que por ahí no era. Dije, pues, no lo voy a decir en la escena más dramática. ¿Te acuerdas cuando pintaron tu cuarto? Entonces tuve que usar de repente, yo sabía que lo que más adora en su vida es su perrito Tiny, ¿no? Que se llamaba su perrito Tiny. Entonces yo tuve que empezar a decirle, ¿te has puesto a pensar que un día tu perrito ya no va a estar contigo? Por ejemplo, ¿no? O sea, tienes que usar ciertas cosas que son un poco crueles, ¿no? Un mucho cruel para dirigir niños de repente, pero me pasó cuando hay una escena donde el bebé que tenía 8 meses, 9 meses, estaba dormido y de repente abre los ojos y despierta, no sé si la vieron. Hay una escena que se va acercando a la cámara y justo cuando llega a los ojos, el bebé los abre y, ¿no? No creas que lo abrió porque pues, mágicamente sucedió. O sea, en el audio lo quitamos, pero a la hora que estábamos, el bebé dormido, nadie hicimos ruido y en el momento en el que llegó la cámara, todos en la producción hicimos... Esa fue la técnica. El día que vean la película, imagínense que en lugar de que ese silencio que soy en la película, hay 20 güeyes ahí. Y cuando decía el cue y todo, ya, ¿no? Son cosas que se para ti, pero son. Cuando diriges una película, tienes que ser un poquito cruel, un poquito duro y tienes que pasar por lo que tengas que pasar para lograrlo. Ok, gracias. Bueno, jóvenes, vamos.